hemos comprobado que no hay nada mejor que tener lo propio, porque eso te brinda la oportunidad a ti de crecer como individuo, como profesional, como empresario, como emprendedor. Tú siempre debes procurar tener una buena atención al cliente. En los negocios tienes que aprender, y más en estos días, o sea, siempre tienes que estar actualizándote, estar actualizado. Y si a veces crees que no va por ahí, pues hay que ver cuál va a ser el modo que te va a ayudar a llegar a esa meta. Entonces yo creo que hay que aprender bastante y hay que ser muy observador de todo, de todo lo que está pasando. Y sí, sobre todo disciplinado. Mucha disciplina. Mucha disciplina. Un poderoso fabricante de zapatos de Estados Unidos tenía dos hijos y decidió enviarlos a la India para sondear el mercado y hacer una investigación. A uno lo mandó de norte a sur y al otro lo mandó de sur a norte para recorrer todo el país. Cuando regresó primero le dijo, papá, no tiene sentido que vayamos a la India, ya nadie usa zapatos. Nadie los va a comprar, no tiene ningún sentido, es mejor que nos quedemos aquí donde estamos. Cuando regresó el segundo, le dijo, papá, tenemos todo el potencial de mercado de todo el país, nadie está usando zapatos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es Empiria Podcast para emprendedores. El día de hoy tenemos una dinámica un poquito diferente. Vamos a estar así por videollamada, pues por lo mismo de la contingencia, y aprovechando también de que podemos invitar a otras personas que sean de otra parte de la República Mexicana. El día de hoy tenemos a unos invitados de Saltillo. Vamos a tener dos por uno, dos emprendedores en un mismo programa. Ellos son Felipe y Esther, con dos negocios totalmente diferentes, pero que en algún momento convergen para ofrecer un solo servicio integral. Entonces, quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. Felipe Pérez y Esther Peña, ambos egresados de la Universidad de Montemorelos, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Felipe es fundador de la empresa Imperio, la cual brinda servicios de comunicación y mercadotecnia. Esther es la fundadora de Punto Textil, que ofrece servicios de bordado, sublimación, serigrafía y diseño. Una pareja de emprendedores que además son compañeros de vida. Ellos nos contarán sobre su experiencia en sus emprendimientos y cómo llevan su vida de negocios al mismo tiempo que su vida de casados. Comenzamos. Hola Felipe, hola Esther, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Noches ya. Ya está empezando a oscurecer. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos al programa. No, al contrario, gracias a ustedes por aceptar. Esther y Felipe son de Saltillo, aunque estamos relativamente cerca. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera y nos van a contar ellos un poquito de su experiencia como emprendedores. Pero primero queremos saber, cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? Bueno, pues, mi esposa Esther y yo soy Felipe. Bueno, un poquito de nuestra historia fue que somos egresados de la Universidad de Montemorelos, allá en Nuevo León. Allá nos conocimos, estudiamos la carrera de Ciencias de la Comunicación y pues yo creo que de ahí empezó toda esta historia hasta el momento que hemos llevado a la empresa. Es una empresa por medio textil y otra empresa en el ámbito de lo que estudiamos. Y en la misma escuela los flechó el amor y empezaron con los negocios. Sí. Sí, se fue dando. Poco a poco ahí fuimos caminando. ¿Hace cuántos años de eso? Egresamos, ¿cuándo fue? En el 2013. Pero ya llevábamos unos años ahí. Noviando. Sí, egresamos en el 2013. Nos casamos en el 2015. Y ya nos quedamos a vivir aquí en Saltillo. En Saltillo. Me comentabas, Esther, que tú no eres de México, ¿verdad? No soy mexicana, soy hondureña. Ok, ¿y viniste específicamente a estudiar aquí? Yo desde muy chiquita migré a Estados Unidos con mis papás, con mis hermanos, y supe o conocí de la Universidad de Montemorelos porque ya algunos de mis tíos habían cursado carrera en la universidad, entonces me entró como que la espinita. Entonces, mi hermana y yo decidimos, pues, venirnos a México, estudiamos ahí, ella estudió la carrera de medicina, y yo me quedé en comunicación, y ya, estuve yendo, regresaba a mi casa, y así, me la vivía en Estados Unidos, okay. Pero soy de origen
soy hondureña. Nací hondureña. ¿Y te imaginabas que te ibas a quedar por aquí con un mexicano? No, la verdad es que yo venía a estudiar. Yo venía a estudiar, yo no venía... Claro, claro, normal, como todos, bien, bien. Pensando en que, pues... Pensando en novios. Yo iba a hacer una vida aquí. Pero pues se da y son cosas que, pues, hay que aceptar. Pues sí, no se va uno, no se va uno negar y cerrarse al amor, ¿no? Sí, también con los estudios. Ok, muy bien, excelente. Pues eso está, es parte también de la aventura, ¿no? Este, llevar todo de la mano y qué bueno que se encontraron en la universidad y que se casaron, ¿no? Y que ahorita están, aparte de es que estudiaron lo mismo, que están involucrados en, sentimentalmente, que se casaron, que son esposos, tienen negocios juntos. Entonces, como que una mancuerna ahí súper poderosa que los ha potenciado, yo creo, a los dos, ¿no? Y que los ha permitido crecer, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí nos ha, hemos sabido compaginar muy, muy bien en muchos aspectos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque sí, cuando tú estás en un negocio, esto, o sea, la relación sigue siendo marido y mujer, pero tienes que aprender a separar. Exactamente, no, okay. no puedes mezclar las dos cosas hasta cierto punto, no, bueno, porque puedes dañar, ¿no? sí, porque muchas veces a lo mejor llegas con cuestiones familiares y las llevas al negocio, del negocio las llevas a la casa. Hay que aprender a dividir, tener esa división. ¿Por qué? Porque no puedes enfocarte en una cosa pensando en otra. Te tienes que concentrar en una, en tu negocio, en la, a veces los negocios tienen ya sus problemas y tú le cargas los tuyos, es muy, muy, muy difícil. Entonces, hay que aprender a dividir esas circunstancias. En teoría suena muy sencillo, pero me imagino que no ha sido nada fácil. Es un reto. Es cuestión de, es un reto. De entender. Pero pues, ¿no? Creo que hasta ahorita hemos sabido como canalizar eso y hemos sabido identificar cuál es de repente la prioridad en la casa y cuál es la prioridad en el trabajo. Y entonces, siempre y cuando uno sepa hacer esa diferencia y ser disciplinado, yo pienso que la persona que sepa hacer eso y tener esa actitud, ya la hizo. Excelente. Quiero aprovechar para mandar saludos a nuestro público, a Genor, de Dios, que nos está viendo. Muchos saludos desde aquí. Jimena Juárez también, saludos a Jimenita. A Socorro Castillo también, muchas gracias por estarnos viendo. Ok, Esther, Felipe, díganos y cuéntenos un poquito de sus emprendimientos. ¿Qué es Punto Textil y qué es Imperium? Bueno, te platico un poquito de Imperium. Imperium es parte de nuestra carrera, es comunicación y diseño, donde trabajamos de fotografía, video corporativo. También tenemos video con dron, trabajamos lo que son las identidades corporativas, la dividimos en dos partes, la media identidad y la identidad completa. ¿Por qué? Porque muchas veces, como todos, ¿no?, que queremos empezar algo, que queremos emprender, buscamos algo con qué comenzar. Entonces, aplicamos nuestros conocimientos de comunicación, lo que vimos en la carrera, para que otras personas pues tengan el servicio de comenzar su negocio, ya sea por medio de su logotipo, de su imagen, porque muchas veces no sabemos la dirección que queremos tomar y a veces nos cerramos ahí a qué es lo que le quiero poner a mi negocio. Entonces, todas esas cuestiones, en cuestión de emprendimiento, nosotros podemos apoyarnos. Y Punto Textil, aquí Esther. Bueno, Punto Textil se dedica a... Pues es en el área o en el giro de textil. Manejamos lo que es o brindamos el servicio de bordado, servicio de vinil textil, sublimación, serigrafía. Mezclamos un poco lo que es la cuestión de comunicación y diseño, que lo manejamos a través de Imperium, para enlazar a nuestros clientes y que de una vez tengan un servicio integral, de forma de que el cliente no esté, por así decirlo, rebotando de un sitio a otro. Aquí mismo les proporcionamos el servicio completo. Claro, la solución.
claro que cada giro tiene su propia clientela. A veces llega alguien que dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero lo que es el diseño, nada más quiero que me organices un guión, porque también hemos hecho guión. En el otro lado, o sea, lo que es punto textil, ¿sabes qué? Tuvimos hace poco una colaboración con una empresa grande de promocionales de aquí de Saltillo. Hicimos una colaboración con otra empresa que se llama Bordado Express. Fueron arriba de 400 gorras bordadas. Nos tocó trabajar tercer turno ese día. Entonces, manejamos mucho. Es muy variada la dinámica en cada uno de los negocios y al mismo tiempo se complementan para que el cliente no tenga que estar buscando un servicio que se le puede brindar aquí mismo. Ok, entonces, para dejarlo un poquito más claro a la audiencia, entonces, ustedes tienen un servicio totalmente intangible y un servicio totalmente tangible, y en algún momento los dos convergen para brindar un servicio integral a los clientes, porque muchas veces ellos buscan un servicio y tienen que ir acá con un proveedor y allá con otro proveedor y acá con otro, y entonces luego la comunicación es totalmente difícil y se pierde tiempo, se pierde dinero, y entonces ustedes brindan algo completo, ¿no? Así es. Sí, así. Por decir, con Intel lo que hacemos es que si llega un cliente, un emprendedor, y que quiere desde su logotipo, su media identidad, entonces empezamos a trabajar en eso. Muchas veces tienen empleados y les empezamos a trabajar lo que son los uniformes. Hacemos hasta el diseño desde la prenda que ellos necesitan, que si quieren una playera polo, pero que la playera polo todas son de un mismo tono, pero que quieren las mangas de otro color. Todo eso, tratamos de hacer ese diseño, se los mostramos en esa identidad, y ahí es cuando comenzamos con Punto Textil a trabajar. Ahora sí que los uniformes que va a querer tal empresa o tal persona como emprendedor que quiere algo más original, pues ya le elaboramos su diseño. Y obviamente, pues el bordado con su logotipo. Ok, excelente. Cuéntenos un poquito de cómo fue que decidieron emprender, porque ustedes estudiaron esto, pero me imagino que a lo mejor cuando comenzaron a estudiar tenían un plan y luego graduaron y pasó algo y comenzaron con una cosa y luego eso los llevó a otro hasta que ahorita, que toda la historia que los ha traído hasta este punto ahorita. Bueno, mira, pues sí, como bien lo has dicho, sí se pasan muchas, muchas cosas que dan pie a la decisión de que, ¿sabes qué? No hay nada mejor que tener tu propio negocio. Claro que si trabajabas 8 horas para una empresa, 8 horas, un turno, 10 horas, 12, claro que ahora o lo duplicas el tiempo o lo triplicas porque es más el esfuerzo que tú tienes que invertir en tu propia empresa. Pero yo con toda seguridad puedo decirte que no cambiaría todo ese esfuerzo, ni el desvelo, ni los sacrificios, porque hemos comprobado que no hay nada mejor que tener lo propio, porque eso te brinda la oportunidad a ti de crecer como individuo, como profesional. No solamente es el conocimiento que ya tienes de tu carrera, sino que aprendes. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tuvimos que aprender de serigrafía, de sublimación, de vinil textil, en el caso de Punto Textil, ¿no? Que es como que lo que es, no se aleja del todo, pero es un poquito más diferente del giro que nosotros, pues para lo que estudiamos, ¿no? Que es ciencias de la comunicación. Entonces, en Punto Textil nos ha tocado ser operarios, ser técnicos. Tienes que moverte para ver qué es lo que la competencia está sacando y tienes que sentarte y tienes que identificar qué es lo que mejor le va a llegar al cliente. Entonces, porque sí, aquí en Saltillo hay bastante competencia. Y aún así hemos sabido como que entrar poco a poco al mercado,
ha sido un proceso largo, lento, pero ha sido seguro. O sea, hemos aprendido muchísimo. Sí, yo creo que dentro de todo este aprendizaje, es como en todos los negocios. Tú tienes un negocio, pero vas a tener competencias. Esa competencia que tú vas a tener, tú debes de ser resaltado sobre algún servicio que tú vayas a dar. Es como el ejemplo, me platicaba con un compañero hace unos días y un familiar sobre, ella le habían puesto lo que es un consultorio dental a una cuadra del de ella. Entonces le digo, tú como negocio, como doctora, dentista, ¿qué es lo que ofreces que el otro negocio no ofrezca? Entonces, ahora lo que es Punto Textil, estamos trabajando desde la calidad de nuestros productos, los precios, pero sobre todo los tipos de entregas, porque muchos negocios te dan una entrega de a tantos días cuando te lo pueden entregar de media hora en una hora. Fue lo que comentaba Esther hace un momento con la empresa API. Esta empresa nos pedía 400 gorras, se dividió. Yo creo que de todos los bordadores... Era un pedido de arriba de mil prendas. Entonces, como son ellos revendedores, entonces buscan con quién subcontratar el servicio de bordado y la relación que uno hace con las personas que están en el rubro cuentan mucho, porque nosotros conocíamos o tenemos colaboradores pues que sabemos que están en el gremio y ellos se dedican a esto al 100%. Entonces, gracias a esas relaciones que hemos formado y que hemos logrado nosotros también salir adelante con darnos a conocer qué es lo que hacemos, en dónde estamos y qué calidad y qué tiempos y qué costos, porque aquí es el mercado de Saltillo. Hay un dicho por ahí que dice que el que pega en Saltillo pega en todas partes, porque el mercado aquí es bastante exigente. Son especiales en el sentido de que hay que tener buenos costos, hay que tener buena calidad, buen servicio al cliente, que es lo que, pues realmente nosotros creemos fielmente en eso. O sea, tú debes, como empresario, como emprendedor, tú siempre debes procurar tener una buena atención al cliente. Y creo que en muchos de los casos eso se ha ido descuidando un poco. En muchos de los negocios que, hablo localmente, ¿no? Aquí en Saltillo, se ha ido perdiendo el buen hábito de tener un buen servicio al cliente. Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos mucho hacemos mucho énfasis en eso. Claro, y ese punto que acaban de mencionar ahorita es mega importante, porque puede haber mil competidores, pero si todos hacen lo mismo, pues al final uno va a quebrar por algo, ¿sale? Entonces tienes que hacer algo diferente, ya sea el servicio al cliente, la rapidez, calidad de los productos, algo que te haga diferente a los demás, ¿no? Es como especializarte también puede ser una diferencia, ¿no? Como luego les ponía el ejemplo a mis estudiantes en clase de que tú ves, tienes tu computadora, se descompuso. Tu computadora es una Dell, ¿no? Entonces tú vas a repararla, vas a una plaza que es de todos, son talleres de reparación, ¿no? Y ves, se reparan computadoras, y encuentras una tienda que dice, se reparan computadoras Dell, especialistas en Dell, únicamente Dell, ¿no? Entonces, ¿a dónde llevarías tu computadora? Sí. Con el de Dell, claro, ¿no? Porque sabes que es un experto. Entonces, haces una segmentación solamente con la especialización, aunque hasta el fabricante o quien repara puede pensar que esta es lo mismo, una Dell que una Samsung, que puede decir, es que es lo mismo, pero al especializarte, a mí me da más seguridad de ir contigo, ¿no? Entonces, eso de tener algo que te haga diferente es una parte vital que todo emprendedor debe tener siempre en consideración. Muchas gracias por el dato, muchas gracias por compartirlo con nosotros. También aprovecho para pasar los saludos por ahí. Rebeca Miranda, saludos desde Guatemala, no sé si la conozcas por ahí, Esther. Alejandro Álvarez también, saludos a Felipe y a Esther, excelentes personas, muy buen servicio de tal cliente, ¿no? Por ahí ser un cliente de ustedes. También Carlos Tapia, felicidades a Felipe y a Esther, jóvenes emprendedores, muchas gracias por estarnos viendo, a todos ellos.
Quiero también, creo que nos ubicamos por ahí una partecita que es cómo comenzaron a emprender. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a ustedes de la universidad a no buscar trabajo o buscar trabajo? ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue que deciden hacer lo que están haciendo? Yo creo que la manera en que sales de la universidad es querer enfocarte de lleno, salir con todas tus pilas a buscar un trabajo de tu área. Un trabajo que dices tú, bueno, tengo el conocimiento, ahora quiero trabajar, mover ese conocimiento, hacerlo práctico. Empiezas a buscar, a mandar cotizaciones. Ya ando mezclando los negocios. Empiezas a meter los currículum, empiezas a moverte, todos esos detalles. Y hay empresas que te llegan a hablar y no es lo que esperabas. Y hay otras empresas que te agarran, empiezas a trabajar. Pero igual a veces llega un momento en que pues no es un lugar, un ambiente. O pasaba mucho la onda esta de que mandabas tu currículum porque decías, vacante de publicidad en una empresa y tú veías el nombre de la empresa y tómala, que no era publicidad. Te ponían a era ventas. Entonces, pues uno con la ilusión, ¿no? De que hay una vacante en publicidad, mira. Y bueno, en mi caso, a mí me encanta lo que es la publicidad, todo lo que es mercadotecnia, comunicación organizacional. Entonces, cuando yo veía esos rubros o esas vacantes, yo decía, no manches, qué padre. Y pues, obviamente, a la mera hora no era eso. Entonces, sí te lleva ciertos fiasgos, pero aprende. Uno aprende de pues, son experiencias de la vida que uno tiene que ir amortiguando, o sea, uno tiene que ir aprendiendo. Sí, tristemente para las empresas o donde te llegan a contratar, todos somos reemplazables. Así fríamente podemos hablar que el día de mañana cualquiera es reemplazable en una empresa. Y nos pasó, fuimos, estuvimos trabajando, pierdo mi trabajo, a los pocos días, meses, era el suyo. Y es cuando empezamos a buscar trabajo nosotros. Pues somos cristianos, guardamos lo que es el sábado. Entonces, muchos negocios, muchas empresas te pedían que trabajaras el sábado. Y metías currículum, te pedían el sábado en las entrevistas, todo era el sábado. Entonces, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una casa, tenemos servicios que pagar, tenemos que alimentarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, todo comenzó, buscando la manera, buscando el trabajo. Tuvimos un proyecto de 6 meses donde estuvimos trabajando los dos en, pues ahora sí, como dice la gente, el sueño del otro lado. El sueño americano. Así es, tuvimos que hacer. Tuvimos que dejar nuestra casa por aproximadamente 6 meses nos fuimos a trabajar a Estados Unidos. En algo que no tenía nada que ver con nuestra carrera, pero pues que había que hacerlo, porque la visión y la perspectiva que teníamos iba mucho más allá de esos 6 meses laborando en una empresa que se dedicaba a hacer la proteína esta de Optimum Nutrition, IsoPure, todas estas marcas. Aprendimos mucho también de ese giro. Aprendimos algo de control de calidad, de lo que implica producir, empacar todas estas proteínas. Entonces, dices tú, híjole, una carrera que te costó, y porque sí cuesta, de repente por ahí las personas que estudian artes o comunicación tienen la fama de que, pues de que no nos cuesta la carrera, ¿verdad? Pero sí cuesta. Son días enteros de desvelo, editando video, editando foto, armando proyectos. Tiene su grado, ¿no? Su cumplió. Entonces, cuando te topas con esta situación de, híjole, no encuentro trabajo en México, o sea, nos vimos forzados a salir. Emigrar, estar fuera de nuestra casa alrededor, sí, aproximadamente 6 meses. Y pues siempre con la mentalidad y la meta de que, ¿sabes qué? Vamos a ir, pero regresando a lo propio. Cueste lo que cueste, a lo propio, emprender.
porque sabemos lo que es buscar trabajo y tocar puerta, buscar trabajo y que ni siquiera, o sea, se te abra la puerta, ¿no? Por X o Y razón, sabemos lo que es eso. Entonces, la idea con Imperium, que fue la idea original, fue lo primero que traíamos en mente, era eso, ¿no? O sea, lo empezamos nosotros dos y tuvimos la oportunidad hemos tenido la oportunidad en algunos proyectos de incluir otros diseñadores que son freelance. Hemos trabajado con personas, con ingenieros, hemos involucrado a otras personas, aunque los proyectos salgan desde lo que es Imperio. Con Punto Textil, eso surgió unos meses después de haber ya estado aquí. Empezamos a cocinar la idea junto con mis padres. Es un negocio familiar que también emprendimos juntos. Y esa era una cosa que te quería mencionar hace rato, que hablábamos acerca de esta cuestión de los trabajos, ¿no? Algo muy importante que nosotros hemos aprendido en esta onda de emprender, de ser emprendedores, y que es muy importante, es que nosotros o el ser humano jamás vamos a ser al 100% independientes. Siempre vamos a tener un cierto nivel de interdependencia. En nuestro caso, nosotros nos ha tocado aprender esa interdependencia también, que de repente dices, híjole, no tengo dinero para emprender mi negocio. Entonces, como tú estás tan enfocado en emprender, descuidas el aspecto de que hay otras personas que pueden verse involucradas en tu negocio y puedes crecer junto con esas personas. Y en el caso de Punto Textil, eso fue lo que pasó. El emprender en lo que es Punto Textil, se vio involucrado mi mamá, mi papá, también familiares de mi esposo nos estuvieron apoyando. A nosotros nos tocó hacer la de carpinteros. hemos hecho de todo. Hemos aprendido un poquito más allá de lo que aprendimos en la universidad. Y creo que hasta ahorita se ha complementado muy bien ese aspecto. Creo que hasta ahorita Sí, con los negocios ya tenemos el Punto Textil, cumple el año. Imperium, pues ya lleva sus dos años. Seguimos trabajando, gracias a Dios, con las dos empresas. Yo creo que, como dice Esther, nos ha tocado aprender de todo y en los negocios tienes que aprender, y más en estos días. O sea, siempre tienes que estar actualizándote, estar actualizado, y si a veces crees que no va por ahí, pues hay que ver cuál va a ser el modo que te va a ayudar a llegar a esa meta. Entonces yo creo que hay que aprender bastante y hay que ser muy observador de todo, lo que está pasando, y sí, sobre todo mucha disciplina. Y creo que eso rompe un poquito también el tabú del emprendedor, porque todos lo vemos ya como el que es exitoso, ¿no? Pero nunca hablamos del emprendedor que no ha triunfado, que no ha tenido algo propio, ¿no? Que es prácticamente el 90% del tiempo que se invierte en hacer algo, ¿no? Entonces, si habláramos, por ejemplo, de que el emprendimiento también, pues no voy a ser emprendedor porque me va a dar más libertad, me va a dar más comodidad, y es totalmente lo contrario, ¿no? Mencionabas que trabajas el doble para recibir la mitad de beneficios, ¿no? La única diferencia es que esta vez trabajas para ti mismo, ¿no? Así es. Trabajas para algo propio, ¿no? Entonces no trabajas para alguien más, ¿no? Entonces, muchas veces no vemos eso y no vemos todo el esfuerzo que hay y todo el cúmulo de fracasos que hay detrás de todo esto para llegar a tener un éxito o triunfar en una cosa, ¿no? Entonces, eso pues es algo bastante fuerte, ¿no? Que tenemos que superar y que tiene que procurarse sobreponerse uno y levantarse otra vez, una y otra vez, ¿no? Y levantarse con buena actitud, ¿no? Porque levantarte y te mal la gana, pues no sirve para nada. Entonces, no. Levantarte sonriendo prácticamente, ¿no? Entonces, y ahorita que mencionaban los Estados Unidos, me acordé cuando fui a tramitar mi visa, fíjense que
que yo llegué tempranito, me fui a las 7 de la mañana, dije, no quiero pasar todo el día ahí formado, entonces yo llegué, me formé, pero cuando yo llegué ya había una fila como de 3 cuadras, de 7 filas, formadas de personas. Yo dije, ¿qué pasa? Llegué tarde, ¿no? Y entonces, yo de chismoso fui y primero le pregunté al guardia, ¿dónde me formo? Y él me mandó al lado contrario, le digo, y entonces ellos, ¿qué hacen ahí, no? Yo creo que también vengo por visa. Pero que no llegaba nadie de gente, entonces yo fui y le hice plática a uno de ellos, ¿no? Y les pregunté, oigan, ¿ustedes también vienen por la visa? Sí, por visa de trabajo. Y no, hombre, pues me la dio una empresa en Monterrey que me consigue los papeles, entonces yo voy a Estados Unidos, trabajo allá, por 3 meses y me regreso para acá. Y es la primera vez que vas, no, ya he ido como 4 veces. Y yo, a lo mejor, yo pensando en mi forma de pensar, en mi cosmovisión de decir, yo quiero poner algo propio, ¿no? Entonces, dije, no, pues a lo mejor él tiene la idea de irse a ahorrar plata ya, regresarse y aquí y hacer algo, ¿no? Yo, ¿no? No consideraba otra opción, ¿no? Pero él me dice, no, y entonces, es la cuarta vez que voy. Ah, ok. Y ya, bueno, pues yo le pregunto, ¿y como cuánto dinero traes cuando vas? No, pues traigo 100,000, 120,000 pesos, dependiendo cómo me vaya. Le digo, pues es un buen dinero para iniciar un negocio, ¿no? Sí. Entonces me dice, no, y entonces, ¿y qué planes tienes cuando regreses? No, pues voy, trabajo 3 meses y me vengo para acá a vivir. Y vives, o sea, sí, o sea, me acabo el dinero y el próximo año, ¿qué vas a hacer? Voy a volver a ir. Entonces, de alguna manera se quedan estancados en trabajar 3 meses para regresar a vivir bien 9 meses. Pero nunca genera algo propio. Entonces, esto lo quería llevar a ustedes. ¿Cuál fue su objetivo de ir a Estados Unidos? ¿Fue quedarse allá o regresar y montar lo que tienen ahorita? No, y déjame, sí. te voy a platicar, porque, mira, nosotros antes, Imperium no lo manejábamos formalmente como Imperium, tal cual. Ya nosotros teníamos varios meses sin empleo, entonces la necesidad nos empujó a hacer trabajos freelance. Así fue como empezamos. Entonces dijimos, no, necesitamos equipo, necesitamos impresoras, necesitamos luces, kit de estudio, cámara, dron, porque la mentalidad era meterle de lleno a esto. Entonces nos sentamos y con una libreta empezamos a anotar todas las cosas que nosotros necesitábamos. O sea, nosotros ya habíamos arrancado el negocio, pero no lo habíamos formalizado como tal. Entonces, nos sentamos a anotar todo en la libreta y no, ¿y qué cuánto cuesta esto? Y ahí nos ves anotando los costos, ¿no? Pues nos fuimos para atrás y dijimos, no podemos, realmente en la situación en la que estábamos nosotros en ese momento no se podía solventar. No podíamos solventar ese tipo de inversión. Entonces, eso empujó mucho a la decisión de irnos a Estados Unidos. Una vez ya en Estados Unidos, nosotros dijimos, no, por muy bien que estemos ganando, es tentador, déjame te digo. Es tentador, porque dices tú, pues no estoy ganando esto allá, y esto es un sueldo fijo. Entonces, y mucha gente, es cierto, nos decía, ¿a poco se van a regresar? No creo que se regresen. Y nos hacían mucho ese tipo de comentarios, porque son personas, para serte sincera, muchas de las personas que deciden irse a Estados Unidos empiezan a adaptarse a la vida que empiezan a llevar allá. Y ya es muy difícil para ellos retener la idea de regresar a México. Hay un detalle ahí que con la gente que platicábamos allá en Estados Unidos, muchos empezaban a endeudar, compraban casa o traían carro, o tenían la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito, se la gastaban, y allá es muy fácil que Estados Unidos te agarra con cuestiones de comprar cosas que no ves acá, a lo mejor que te falta ropa, que te faltan zapatos y agarras y te empiezas a gastar el dinero y como lo ganas allá también lo gastas, pero si no tienes una meta en la cual luchar, yo creo que no puedes avanzar mucho. Entonces hay mucha gente que con todo respeto se queda allá,
por muchos motivos, empieza a hacer su vida allá. Entonces ya a México ya no regresan, y había personas que nos decían, es que ustedes ya no van a regresar. Uh-huh. Y ahí es cuando empiezas a trabajar, y luego resultaba que a lo mejor ya de un mes para otro te subieron el sueldo, un dólar más, otro dólar más, y lo ganas por hora, y dices tú, bueno, pues allá por hora no es esto. Y se me da que aquí me quedo. Entonces, había cuestiones en las que a mí me tocó también de que, pues bueno, ahora te va a tocar operar la máquina de polvo, y me empezaba a gustar, y desármala, ármala, límpiala, y me gustaba mucho. Entonces, decía, es tentador, la verdad que sí es tentador este trabajo, pero no me veo aquí, no me veo toda una vida acá. Nuestro sueño era llegar a México de nuevo con un ingreso, con algo de dinero, pero sobre todo llegar con equipo, comprar equipo, hacernos de las herramientas de trabajo que queríamos para el Perú. Y así fue, fuimos trabajando, generando ese ahorro, y de ese ahorro vinieron muchas cosas, y de las cuales ahorita seguimos utilizando. Y son herramientas que le agarramos mucho cariño, que mucho aprecio, y el juguetito de nosotros es el dron. Ahí hace un accidente ese dron, perdió conexión de GPS y se volvió loco y se ensartó en un árbol. Ahí andaban mis hermanos y yo escalando para ir por él. Todos esos detalles duelen, pero... Porque son carísimos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios teníamos repuestos, el dron ahorita sigue funcional, trae ahí sus herramientas y todo, pero todo esto son cosas que con el tiempo vas aprendiendo y cosas que vas adquiriendo experiencia, ¿no? ¿Y sabes algo? Que bueno, no sé realmente cuántas personas nos estén viendo, y si piensan lo mismo que yo, a lo mejor van a decir, esta mujer qué bárbara, lo que dice. Pero es... de las cosas que te estoy platicando, una tesis no te la enseña. Un proyecto final no te lo enseña. Te lo enseña una vez que tú ya estás en la vida real y que tú ya te enfrentas, o sea, ya te enfrentas a estas dificultades que son decisiones determinantes en la vida, porque dices, bueno, no tengo trabajo, ¿con qué voy a comer? Estoy buscando trabajo, pero ¿con qué voy a comer? Porque no encuentro trabajo. Hay muchas personas, en vez de impulsar el deseo de salir adelante, es cuando se estancan y cometen decisiones malas. Entonces, para no caer en eso, debe uno tener muchísima disciplina. Y si te lo dicen en los libros de texto y te lo instruyen tus maestros, que por cierto nosotros tuvimos excelentes profesores en la universidad, todo lo que ellos nos instruyeron así hasta la fecha ha sido, gracias a Dios en ese sentido tuvimos muy buenos profesores que no nada más se enfocaban en lo teórico, nos ayudaban a entender un poco la parte práctica de esa teoría que te instruían, pero ellos mismos nos inculcaban esto, ¿no? De que el mundo real es frío, cruel, entonces si tú sales de la universidad con una mentalidad totalmente cerrada al cambio, a no adaptarte a las circunstancias, con esto del coronavirus, a nosotros, sí nos movió todo, aquí en Saltillo cerró todo, como en muchos lugares. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer cubrebocas, ofrecer cubrebocas sublimados con logotipo de empresa. Fabricamos nuestros propios cubrebocas. Hicimos una iniciativa de vender unas playeras con serigrafía enfocado para ayudar al sector salud. Hemos hecho bastantes donativos al Hospital General, a delegados del ISSSTE, han venido por donativos de kits de higiene y prevención. Claro que no son los N95, ¿verdad? Pero la función que el cubreboca
tiene o la finalidad es crear una barrera y de esa manera te estás teniendo cierta responsabilidad para prevenir la propagación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros arrancamos lo que es Unidos Somos Saltillo. Entonces, ofrecíamos, que de hecho en nuestra página de Facebook, Punto Textil, pueden entrar y ahí está en el cover, en la foto de principal, está este... Excelente. Están diferentes diseños. Hemos tenido que adaptarnos a la situación, no solamente para tener nosotros trabajo, sino la prioridad aquí ante la situación muy difícil que se está viendo en estos momentos, tratar de apoyar a la comunidad en ese sentido. ¿Y qué mejor? Pues es como un tipo win-win, se podría decir, porque no solamente ganamos en lo económico, sino que estamos ganando en la integridad del negocio, ¿no? Somos un negocio que sí, todos emprendemos, los emprendedores emprendemos porque queremos salir adelante, queremos hacer un poco más de lo que se hace en un trabajo de escritorio, de oficina. Pero también para nosotros una parte muy importante del negocio es saber identificar cuáles son las necesidades dentro de la sociedad y colaborar, o sea, ser responsables, ser una empresa socialmente responsable que contribuye algo positivo a la sociedad. Excelente. Ahí estamos viendo en pantalla la Punto Textil. Y sí, la imagen de biografía se ve los cubrebocas ahí todos con el aporte. Así que quienes nos estén viendo en Saltillo saben que pueden ir y con comprar una playera en Punto Textil pueden ayudar al sector salud que está trabajando ahorita de manera constante y sin parar para poder ayudar a toda la gente que se está contagiando, ¿no? Y ahorita que tenemos el pico más alto de brotes en esta contingencia, a pesar de que la gente está tratando de regresar otra vez a la normalidad, es cuando más casos hay, ¿no? Entonces, hay que continuar con las medidas de prevención, usando el cubrebocas, el gel antibacterial. Entonces, ahí si compramos a todos los que están en Saltillo, si compran una playera Punto Textil, van a poder ayudar también al sector salud, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Aprovecho también para, si pueden pasar la página de Imperium, para que también ahí tienen los teléfonos, ahí están las cuentas de Facebook Imperium.Saltillo, Punto Textil.Saltillo, ahí pueden encontrar y también tener contacto directamente con Felipe y con Esther. Y pues bueno, no queda más que agradecerles por su tiempo, la verdad es que ha sido muy enriquecedora la plática. También, bueno, por último, unos comentarios que tenemos por aquí. De Rebeca Miranda, excelente programa, me interesa el tema porque nosotros acá tenemos una empresa de bordado fabricando cuellos y suéteres, tenemos el equipo de serigrafía y tenemos el equipo durmiendo, ¿no? Entonces ahí Jared García, gracias por compartir la historia. Elisa Mena, visión de emprendedores por ahí, que es Elisa, compañera de ustedes, ¿no? De la carrera también. Felicidades, jóvenes emprendedores. Socorro Castillo, muchas gracias por estarnos viendo. Y por algo tus padres te pusieron Esther. Excelente matrimonio, Dios los bendiga siempre, ¿no? Aide Gessandría, amiga, me acordé de ti por ser una mujer que siempre emprende y por tu mini empresa de bordados. Sandría, no te pierdas este episodio que será de mucho interés, ¿no? Adriana Ruiz Berro, también felicidades por el programa, Dios te bendiga, muchas gracias por estarnos viendo y una vez más Esther, Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, en verdad que un gusto haberlos tenido el día de hoy. Espero en algún día, alguna ocasión que vaya a Saltillo conocerlos ya presencialmente. Muchísimas gracias. Casa también. Aquí te esperamos. Qué amables, muchísimas gracias. Entonces, de mi parte sería todo. Lo esperamos en la próxima semana en un programa más de Empiria Podcast para Emprendedores, igual en el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Bye. Adiós.